Serie del Caribe? Bueno, yo no, primero te voy a decir, Serie del Caribe no voy. Una. Y segundo, yo diría que a Seattle que le falta la temporada empieza, a ver qué pasa. Robinson, ¿cuál es tu valoración? Yo creo que son 10. Yo creo que son 10. ¿Qué le dices a los jugadores nuevos que para calmar los nervios, la presión frente a un partido como este? No, yo no le he dicho nada todavía. Vamos a ver qué pasa. Tampoco tú quieres ponerle presión a los muchachos, simplemente que salgan a jugar y divertirse, ¿me entiendes? O sea, lo último que tú quieres es ponerte presión en este juego. Cano, describe la situación, el momento cuando decidiste jugar con las estrellas. No, el momento, el gerente hace tiempo me dio el permiso, pero creo que este es el momento y la situación. Si de verdad quería jugar para las estrellas este año, este es el último momento, como quien dice, que tengo. Aunque no se sabe, pero era un 50 y 50. Si se perdía, se iban, y si se ganaba, se seguía. Pero hay que ganar mañana otra vez, o sea que aprovechando el momento. Robinson, fuiste nombrado como capitán del equipo dominicano del Clásico Mundial. ¿Cómo toma ese nombramiento? Bueno, es un rol, tú sabes que es algo que, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, conozco a todos los muchachos, me llevo bastante bien, y es algo que es bien fácil ser capitán en un equipo donde tú tienes tanta superestrella, donde cada quien sabe su rol y sabe lo que tiene que hacer. Jugadores que te han dicho, dominicanos que van para el Clásico, obviamente, que te han dicho que sí y algunos que no, que puedas mencionar por lo menos dos. Bueno, ninguno que yo sepa me ha dicho que no, la mayoría son ya los que han dicho que sí, como Machado, Nelson, que hemos hablado sobre el tema, que siempre estarían dispuestos, al igual que un Jim Segura, que me gustaría que lo invitaran. Con esto no estoy diciendo que no quede Jim Segura ahí, que quede claro. Si las estrellas ganan hoy, ¿viaja mañana a San Francisco? Hay muchas posibilidades que sí, pero ese juego a las 12 del día. Gracias, caballo, y vete entrenado. Ah, bien, brother, gracias. Gracias. Luis. Robinson. Está haciendo su debut en el...